Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro por la Semana de la Biodiversidad. En este año, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el 22 de mayo, es Soy parte de la solución. Como continuación a los esfuerzos de la campaña del 2020, nuestras soluciones están en la naturaleza, que sirvió como recordatorio de que la biodiversidad sigue siendo la solución a varios desafíos del desarrollo sostenible. Como cada año, varias entidades nos sumamos para hacer este llamado a través del diálogo en estos conversatorios. Agradecemos al programa de pequeñas donaciones del PNUD, WWF Ecuador, WCS Ecuador, Conservación Internacional Ecuador, el Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO, el Fondo Socioambiental Ñeque, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecociencia, Red Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad, Red Bio, el Fondo para la Protección de Investigación sobre, perdón, el Fondo para la Protección del Agua, FONAC, Aves y Conservación, BirdLife en Ecuador, el Ministerio del Ambiente y Agua, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Biofin PNUD. Les invitamos a seguirnos con el hashtag Por la Naturaleza y nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a tener este conversatorio, que es el primer conversatorio de la semana, y todos están invitados a presentar sus preguntas a través de una aplicación que les enviaremos por el chat en este evento. Ahora tendremos el primer panel de esta semana titulado Biodiversidad Post-2020, Retos y Oportunidades para el Ecuador, que será moderado por Luis Suárez, el vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador. Para empezar, les comento el perfil de Luis Suárez. Es biólogo ecuatoriano, graduado de la Pontificia Universidad Católica en Quito, 1985. En 1988 obtuvo una maestría en manejo de vida silvestre en la Universidad de Washington en Seattle, y en el 2013 realizó una maestría en ecología y conservación de la Universidad de Florida en Gainesville. Ha sido profesor de varias universidades del Ecuador y autor de varios libros y artículos científicos sobre biodiversidad, especies amenazadas y áreas protegidas. Desde el año 2002, es director de Conservación Internacional Ecuador, una ONG reconocida a nivel mundial por su contribución a la conservación de la biodiversidad. En el 2007, CI le otorgó el premio Terry McManus por la creación de alianzas innovadoras con el sector privado para apoyar programas de conservación. Y en el 2012, dicha organización le entregó el premio Guerrero de la Conservación por su trayectoria profesional en favor de la naturaleza y el bienestar humano. En agosto del 2013, Luis Suárez fue nombrado vicepresidente de Conservación Internacional Ecuador. Y con esto le doy la palabra a Lucho Suárez para que nos pueda acompañar como moderador en el evento. Adelante, Luis. Bueno, muy buenos días. Gracias, Belén. Buenos días con todos y todas. Un gusto para mí estar moderando este primer panel de la Semana de la Biodiversidad. Una semana muy importante, ya que el 22 de mayo celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, uno de los convenios ambientales más importantes aprobado y negociado en Río 92, ya hace muchos años, pero sigue siendo vigente y lamentablemente sigue siendo una urgencia la conservación de la biodiversidad. Y digo lamentablemente porque han pasado los años y todavía las amenazas a la biodiversidad continúan. Hoy tenemos un panel muy diverso, una conversación que esperamos sea muy amena, muy fluida, con nuevas voces que vienen de diferentes sectores. Tendremos la participación de personas que vienen del sector ambiental del SEDENMA. Nos acompaña Natalia Green. Tendremos la presencia de un líder indígena muy reconocido en la Amazonía ecuatoriana, Domingo Peas. También nos acompañarán y esperamos que se puedan conectar porque teníamos algunos problemas de conectividad en este momento, con dos jóvenes ambientalistas que nos acompañan también el día de hoy, que vienen precisamente de movimientos desde la juventud. Me refiero a Fernando Cortés y también a Darien Castro. Esperemos entonces que nuestros cuatro panelistas se puedan unir y participar en este diálogo sobre la biodiversidad post-2020 y las oportunidades, los retos que nos brinda la biodiversidad para la recuperación económica de nuestro país y también para alcanzar el desarrollo sostenible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Vamos a empezar este panel con una intervención de Natalia Green.
Natalia es vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, SEDENMA. Natalia es ecuatoriana, estudió su Bachelor in Arts en Hampshire College en Massachusetts y tiene una maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y también una maestría en Cambio Climático de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Fue presidenta y ahora es vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones del SEDENMA. También es miembro del Comité Ejecutivo del Global Alliance for the Rights of Nature, muy involucrada en toda la defensa de los derechos de la naturaleza. Y es también consultora de la iniciativa Cuencas Sagradas e impulsora de un colectivo denominado Frente al Ambiente y su herramienta, el Verdescopio, que fue utilizada y presentada para las elecciones 2021 y para evaluar el nivel de compromiso y la agenda ambiental de los diferentes candidatos y candidatas que participaron para la presidencia de la República. Con ustedes entonces, Natalia, bienvenida, y cuéntanos cómo ves tú algunos de los retos más importantes para la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Adelante, Natalia. Muchísimas gracias, Luis, un gusto saludarte y muchísimas gracias a todas las organizaciones que impulsan esta Semana de la Biodiversidad, esta celebración al Gran Día de la Biodiversidad, que es tan importante y que nos une a todos. Y muchísimas gracias por esta cordial invitación. Es para mí un honor poder comenzar este foro. Y bueno, la primera pregunta en realidad que nos ha hecho Luis es sobre los retos de la biodiversidad. Pensemos que estamos en un país como el Ecuador, que es uno de los países más biodiversos del planeta y que por lo tanto tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Tenemos lugares tan importantes como es, por ejemplo, el Tumbes Chocó, Magdalena, los Andes tropicales, los manglares, la Amazonía, nuestros páramos, Galápagos. Realmente Ecuador es el símbolo de la biodiversidad a nivel mundial. Siendo un país tan pequeñito, realmente concentramos una biodiversidad extremadamente alta que se compone con dos factores interesantes. Uno, diversidad en efecto. La cantidad de diversidad que existe de nuestras especies es magnífica, pero especialmente el endemismo. Tenemos un alto endemismo en el Ecuador, lo que nos hace únicos, porque además de este endemismo, entendiendo que obviamente se encuentran estas especies solamente en nuestros ecosistemas, tenemos una gran responsabilidad porque muchos de ellos están amenazados. Y por lo tanto, estamos preocupados, ¿no es cierto?, por todas las amenazas que nuestras especies están sufriendo. Empecemos obviamente por el cambio climático, que es una amenaza a nivel global, que afecta a todas las especies, pero que especialmente afecta a especies muy delicadas, como son los anfibios, por ejemplo, que se ven grandemente afectados por el fenómeno del cambio climático. Pero tenemos en el Ecuador varios otros retos, ¿no es cierto? La cobertura de bosques nativos se ha reducido en 3 décadas en un alto porcentaje, y les voy a leer una cita aquí. Según el Ministerio del Ambiente, en el 2016, el país contaba con 12.600.000 hectáreas de bosque nativo. En el 2018 había 116.857 hectáreas menos. En 18 años, entre 1990 y 2018, se han perdido poco más de 2 millones de hectáreas de bosque en Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador sufre varias amenazas: la amenaza del extractivismo, la amenaza de la expansión agropecuaria, la amenaza de la acuacultura y de las plantaciones forestales. Desde 1990, el área deforestada ha crecido en 42%, y ese incremento, desgraciadamente, y como hoy vamos a hablar también sobre la pandemia, se ha incrementado incluso durante la pandemia. Se incrementó especialmente durante la pandemia con la explotación de la balsa, por ejemplo, que muchos de nosotros que impulsamos la energía renovable, por ejemplo, no estamos tan conscientes de que para construir esos grandes molinos eólicos se necesita de la balsa, que es una de las causantes también de la deforestación en nuestra Amazonía. Y nuestra costa, por ejemplo, en el Ecuador, es la región de Sudamérica más deforestada en la región. Por lo tanto, tenemos varios retos. Tenemos un país extremadamente biodiverso, que donde viven además comunidades y pueblos indígenas que son sus guardianes. Tenemos un país que tiene un porcentaje interesante, es 20.29% del área terrestre, son áreas protegidas, según el MAE 2019, son 59 áreas protegidas, pero pese a esto, la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, el extractivismo, la minería, el petróleo, ¿no es cierto?, han hecho y están cada vez presionando más a nuestra biodiversidad, que se va aislando, y sabemos
que esto es peligroso porque la biodiversidad necesita una conectividad para poder incluso fluir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cambio climático, se va cambiando la temperatura, las especies tienen que adaptarse a temperaturas nuevas, poder subir, ¿no es cierto?, sus nichos según la temperatura, y si es que sus áreas de protección se ven completamente fragmentadas, estas enfrentan un reto extremadamente importante. Entonces, como CEDENMA, yo creo que es importante que lo que hemos hecho es un trabajo de concientización de la importancia de nuestra biodiversidad. Justamente en la presentación, y gracias por esa presentación, habíamos presentado esta Agenda Ambiental 2021, que es una agenda que le hicimos justamente con Frente al Ambiente, y es una agenda que demuestra la gran cantidad de retos que existen en el Ecuador en los varios temas ambientales. Cuando hablamos de, en esta agenda de bosques, por ejemplo, hablamos sobre los retos que existen sobre la biodiversidad, porque este deterioro de nuestra biodiversidad no es cualquier cosa. No es lo mismo que se deteriore la biodiversidad en Ecuador a que se pierda la biodiversidad en Arabia Saudita, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no es lo mismo tampoco hacer explotar petróleo en Arabia Saudita o en o explotar minerales en el desierto de Atacama que explotarlo en el Ecuador, en una zona tan biodiversa como INTAC, o explotar petróleo en la Amazonía. Entonces, tenemos varios retos, porque si bien es cierto, somos un país que necesita recursos, yo creo, y vamos a ver un poco más en eso, en las oportunidades, y estoy convencida de que tenemos muchas oportunidades que van más allá del extractivismo, más allá de abrir la frontera agrícola, sino más bien protegiendo nuestra biodiversidad. Creo que por ahí va el futuro del Ecuador, y por lo tanto, estoy muy feliz de participar en este encuentro, porque por ahí va la conversación, Lucho. Muchísimas gracias, Natalia. Efectivamente, nos has recordado algunos de estos retos que tiene el país, por un lado ligado a la extraordinaria biodiversidad, el alto endemismo, que significa esta gran cantidad de especies únicas distribuidas en los ecosistemas del Ecuador, pero también los graves problemas ambientales que enfrenta el país, principalmente ligados a la deforestación, a la ampliación de la frontera agrícola y a las amenazas que tenemos vinculadas también a las actividades extractivas y a la falta de un claro ordenamiento territorial. Nos has mencionado también todo este reto de mantener conectada la biodiversidad, evitar la fragmentación de los bosques, que sin lugar a dudas puede ser un factor adicional combinado con el cambio climático que lleve a la extinción de muchas especies. Este es el contexto en el que nos has planteado, Natalia, el gran desafío que implica la conservación de la biodiversidad. Una vez más, recordemos a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma slido.com, justamente en el grupo Biodiversidad 1, Bio 1, de tal manera que pueden enviar sus preguntas que serán abordadas hacia el final de este evento. El evento, para recordarle a la gente, a todos los participantes, va a tener tres espacios con nuestros invitados e invitadas: el espacio donde estamos hablando de los retos, un segundo espacio donde hablaremos de las oportunidades y un tercer espacio donde podremos comentar sobre las recomendaciones, las acciones prioritarias, tomando en cuenta justamente que estamos a puertas de un nuevo gobierno y la oportunidad quizás de fortalecer la conservación de la biodiversidad. Repito, pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma slido.com con el hashtag Bio1. Sus preguntas entonces serán respondidas más adelante. También quiero agradecer a todas las organizaciones que están apoyando esta Semana de la Biodiversidad, y este evento está siendo transmitido por varias plataformas, un total de 12 canales correspondientes a las diferentes organizaciones que forman parte de la Semana de la Biodiversidad, con este eslogan tan importante: somos parte de la solución. Ese es el gran mensaje del convenio sobre la diversidad biológica de este año. La responsabilidad de la conservación de la biodiversidad es una responsabilidad compartida, y todos somos y podemos ser parte de la solución. El segundo panelista que nos acompaña el día de hoy es Domingo Teas. Domingo es un miembro de la comunidad de la nacionalidad achuar del Ecuador, viene de la comunidad de Sadamensa en el Pastaza, es licenciado en educación básica por la Universidad de Cuenca, y también estudió ciencias políticas en La Habana, Cuba. Domingo habla achuar, quichua, shuar y español. A lo largo de su experiencia ocupó varios cargos como representante de las organizaciones indígenas, ha sido vicepresidente de la CONFENIAE, dirigente de comunicación de la NAE, de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, ha sido presidente de la CODEMPE,
y fue uno de los creadores precisamente de la organización que agrupa a todos los achuar del Ecuador, la NAE. Trabaja desde muy joven en la defensa de su territorio y de los bosques, y también es parte de actualmente coordinador de la iniciativa Cuencas Sagradas, Territorios para la Vida, que tiene como objetivo promover la gobernanza y la gestión biorregional con los principios indígenas tradicionales de cooperación y armonía con la naturaleza. Para nosotros un honor que nos acompañes, Domingo, bienvenido. Cuéntanos, para, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta la biodiversidad en el momento actual? Adelante, Domingo. Muchas gracias, buenos días. Luis, gracias por esta oportunidad. A Belén y a todos los que están organizando este día tan especial, tan importante para la humanidad y para nuestra madre tierra. De verdad, nosotros, los indígenas, conocemos muy bien, nos conocen ustedes. Realmente estamos organizados, por suerte, diría yo. Eso es uno de los retos para nosotros, estar organizados, estar juntos, unidos. Y uno de los retos más importantes fue hacer esta presentación de manera binacional, entre las nacionalidades y pueblos de Perú y también las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. 11 nacionalidades, un total de 35 nacionalidades y pueblos entre Perú y Ecuador. Estamos lanzando esta iniciativa para Ecuador, Perú y, por qué no decir, al mundo. Lo más importante en este reto para mí es la unidad. La oportunidad de este es presentar, caminar juntos. Por eso lo primero, lo nuestro, fue primero acordar entre los indígenas para esta iniciativa, indígenas del Ecuador y Perú. Hemos logrado firmar un acuerdo, compromiso de lealtad entre COICA, que es una organización de 9 países, con ahorita está Gregorio, está el compañero Elizardo de Perú, EIDESEP, está el compañero Jorge de Orpio, Jorge Pérez, compañero Bryce Pérez, de Nación One Piece de Perú, compañero Nelton, Nacional Achuar de Perú, y estamos también con los compañeros Aguajún de Perú. Aún falta involucrar, también están los compañeros quichuas de Perú. Ahora a este lado estamos los 11 nacionalidades, 23 organizaciones. Eso ha sido el primer paso. Este Cuencas Sagradas que estamos lanzando es con los aliados, tanto organizaciones indígenas de Perú, Ecuador, y las organizaciones sociales del civil, o sea, ONGs. En este caso estamos hablando, yo diría, por suerte, hemos trabajado con Fundación Pachamama 27 años. Hemos postulado buscar aliados al nivel nacional e internacional. Y yo creo que ahora este gran reto es caminar juntos. Caminar juntos significa que yo diría este momento, esta región biorregional es un mosaico de lo que tenemos entre las reservas por algunas organizaciones y también los territorios indígenas. Estos dos lugares son los más biodiversos que hasta ahora tanto Ecuador como Perú estamos cuidándolo, diría yo. En ese sentido, nosotros sabemos, hemos compartido, para nosotros este Cuencas Sagradas es una Amazonía viviente donde todo su entorno, no estamos hablando solo del río, sino que nuestro conocimiento, nuestra interrelación, los seres vivientes de todo lo que existe en la Amazonía, los ríos, el aire, las piedras, los árboles, tienen vida, tienen derecho. A eso apuntamos como nosotros convivimos, pues
es momento de aunar esfuerzo entre todos para que todos juntos cuidemos esta zona, más de 35 millones de hectáreas, donde está abarcando 35 pueblos entre naciones y pueblos. Estos son entre Perú y Ecuador, pero también ahora estamos ya haciendo un acuerdo entre indígenas de los hermanos de parte andina, porque toda suerte, si hablamos geográficamente, es que entre Perú y Ecuador, donde nacen estos ríos, salen del páramo, ¿no? Entonces, del páramo a la Amazonía, Amazonía corre toda Amazonía hasta pasa Perú. Entonces hemos decidido ya, hemos tenido primera reunión para que hagamos acuerdo mutuo para este cuidado tan importante, porque para nosotros es como un cuerpo humano, donde todo funciona entre sí completamente. En ese sentido, estimado Luis, yo quiero decirles lo más importante, aún, como decía Nati, nosotros tenemos esa suerte entre este cordón fronterizo Perú-Ecuador, es la zona más biodiversa del mundo. Hay en Brasil, en Perú hay más selva, pero en caso de Ecuador es pequeñito, pero hermoso y riqueza total del mundo. En ese sentido, nosotros estamos en un paraíso, lo cual toca proteger más que nunca ahora pensando en el resto de la humanidad. Yo quisiera también decirles que con algunas organizaciones, con las reservas que tenemos los territorios indígenas, por suerte hoy día nos hemos recapacitado, no dedicar al gran extensión de monocultivo, sino más bien es el cuidado permanente. Este cuenca sagrada es cuidado permanente porque tiene gran amenaza del mundo. Hasta ahí, querido. Gracias, Luis. Estaremos hablando en otro momento más. Ya, muchas gracias. Gracias, Domingo. Excelente tu intervención y el énfasis que has puesto en la importancia de las nacionalidades y pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad. La importancia también de la biodiversidad para la cultura y para mantener las tradiciones, los conocimientos tradicionales de las nacionalidades y pueblos indígenas, y la importancia de las organizaciones, la importancia de la unidad entre diferentes organizaciones de diferentes nacionalidades y también con la sociedad civil para construir una propuesta extremadamente innovadora, una propuesta muy, muy interesante sobre la conservación no solo de la Amazonía, sino también del vínculo entre la Amazonía y los Andes. Recordando siempre que esos ríos magníficos de la Amazonía nacen en los Andes y la conectividad entre los páramos y los bosques húmedos tropicales. Mensajes muy importantes también del trabajo a escala regional, en la importancia de pensar no solamente en nuestro país, sino también en la cuenca amazónica y el vínculo con los 9 países que conformamos la Cuenca Amazónica y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la COICA. De tal manera que Cuencas Sagradas es una propuesta integral que combina biodiversidad y también diversidad cultural. Muchísimas gracias, Domingo. Nuevamente les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma slido.com con el hashtag Bio1, de tal manera que podemos ir recopilando las preguntas para la sesión final. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están empezando a ingresar sus preguntas y sus ideas para compartirlas en la parte del panel que dedicaremos a preguntas y respuestas de los panelistas. Ahora nos acompaña también, como les decía, en este diálogo diverso, en este diálogo con nuevas voces, nos acompaña el compañero Darien Castro. Darien es coordinador en Ecuador de la organización Hey Campaign Caribbean. Ya nos va a contar un poquito más, Darien, en qué consiste esa organización. Él es estudiante de último nivel de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde yo también me gradué. La diferencia es que ya del 85 acá, fíjese en la cantidad de años que han pasado.
Darien fue director ejecutivo de Youth for Climate Action Project y fue delegado de Ecuador en la MOC COP26 sobre temas precisamente de cambio climático. Ha participado en 3 jornadas nacionales de biología y también participará este año en un evento llamado Evolution 2021. Él es parte del movimiento de ambientalista y también ha participado como miembro de Frente al Ambiente. Es fundador de Wings for Ecuador y también coordina, como ya lo mencioné, la organización Hey Campaign Caribbean. Bienvenido, Darien. Cuéntanos un poquito más en qué consisten estas organizaciones en las cuales estás involucrado y también tu criterio sobre cuáles son los retos en relación a la conservación de la biodiversidad en el Ecuador. Adelante, Darien, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad, por el espacio, a todos quienes también conforman el Frente al Ambiente, del cual formo parte. Les agradezco bastante. Bueno, en cuanto a los 2 puntos a tratar, ¿no? El primero, las organizaciones de las que formo parte, Hey Campaign Caribbean, UNICEF, es una organización que se ha realizado en la zona del Caribe con países como Barbados, Antigua y Barbuda, e incluso con asociación y colaboración de otros delegados de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover valores de concientización al tema del cambio climático, protección ambiental y educación ambiental también. Asimismo, se tienen otro tipo de objetivos en este sentido, como por ejemplo la ayuda a la pugna de derechos humanos en ciertos territorios que son del Caribe también, y sobre todo el tema del fortalecimiento del avance en cuanto a la educación en general. Entonces, básicamente, en esta organización yo formo parte como, le llaman ellos como embajador, pero realmente soy coordinador en Ecuador de Hey Campaign Caribbean UNICEF. Asimismo, formo parte en esta organización con otros países vecinos, se podría decir, como es el caso de Brasil, también Perú y Colombia. Y básicamente nuestro objetivo es ese, seguir fomentando proyectos que ahora por el tema del COVID-19 se los pueda realizar de una forma virtual y que llegue a tener accesibilidad para las zonas vulnerables. También he trabajado con comunidades indígenas, en el caso de la comunidad Wao, también he trabajado con específicamente con una comunidad quichua, que es la comunidad Pacayacu, y de paso también he colaborado como CEO de Youth for Climate Action Project, que es una organización de las Islas del Pacífico, y me enlacé con ellos mediante mi activismo que he realizado también por el tema de las Islas Galápagos. De allí, en cuanto a lo profesional, soy estudiante de biología, como ya lo explicaron, pero me estoy ahorita vinculando en algunos proyectos de investigación que creo que van a servir no solo para mí, sino para la comunidad como tal, y obviamente formo parte de Frente al Ambiente junto con Nati Green y Fernando Cortés y otras 64 organizaciones ambientalistas a nivel nacional. El motivo por el cual estamos aquí es el tema de la defensa de la conservación de la biodiversidad. ¿Cuál es el problema tajante de esto? El problema que nos aqueja, no solo ambientalistas, sino que aqueja a toda la comunidad en general en Ecuador y en otras partes de Latinoamérica, que es la zona con mayor biodiversidad, comparable incluso o superior a zonas como el sudeste asiático y la zona ecuatorial de África, como es el caso de Gabón. En este sentido, estamos viendo que la creciente degradación de los ecosistemas frágiles y de los cuales no solo depende la biodiversidad como tal, flora y fauna, sino que también dependen de ella muchas comunidades humanas, como es el caso del Ecuador, en donde tenemos la zona andina, donde muchos sectores, tanto campesinos como incluso étnicos, están al borde del riesgo y del colapso de perder sus fuentes hídricas y algunos recursos básicos que les permite el sustento no solo económico, sino a nivel social. El tejido social se está desgarrando en ese sentido, pero lo que a mí incluso me compete, más allá de mi actividad como activista de la protección ambiental y derechos humanos, me compete mucho más
el tema de la biodiversidad, el estudio del impacto ambiental y todo lo que acarrea, obviamente, sectores extractivistas que tratan de ganar más terreno, y no solo del sector extractivista, sino de la agricultura sin regulación y no ecoamigable. Entonces, básicamente, eso obviamente me compete a mí como estudiante de biología que soy, y algunos datos que pienso que son prioritarios y relevantes para este tipo de análisis, que son un poco más apegados a lo científico. En Brasil, por ejemplo, hablando de Brasil, yéndonos un poco fuera de nuestro contexto nacional, se ha visto hasta el 2014 que se ha extendido la capacidad de producción agrícola a los bosques nativos tropicales hasta un 85%, es decir, hasta hace alrededor de unos 7 años más o menos, la expansión había llegado a un 85% y tal vez se ha mantenido o ha crecido debido a los últimos flagelos que se han visto y que de hecho no son los primeros que hemos visto en cuanto al tema de los incendios forestales en Brasil. ¿Esto qué es en lo que desemboca? La destrucción del espacio de comunidades autóctonas, étnicas, multiétnicas de la zona del Brasil, al igual que pasa aquí también. La realidad que pasa en Ecuador es un calco de las realidades que se repiten a lo largo de los países de Latinoamérica. Y es por ello que es prioritario verlo esto como una política de Estado, proteger y asegurar este capital biológico que tenemos. En los estudios que, por ejemplo, se han hecho en el Yasuní, de mano del doctor Renato Valencia, que me gustaría citarlo, en Yasuní es una de las zonas con más diversidad por unidad de área, en donde se puede encontrar alrededor de 650 especies por unidad de hectárea, a lo cual es algo súper, súper importante resaltarlo, puesto que mucha gente no entiende el valor de lo que tiene que ver tanto a nivel científico como incluso a nivel ecológico, el mantenimiento, la mitigación de las actividades nocivas para el ambiente y la conservación como tal. Un plan de conservación que nos puede traer cosas buenas a largo plazo e incluso a corto plazo. Estamos viendo el tema de la pandemia, que no es ajeno a nosotros, en donde se ha visto que las enfermedades zoonóticas son repelidas en otras áreas gracias a las barreras biológicas que existen. Cuando hablamos de barreras biológicas, hablamos de un bosque, de un ecosistema frágil en cuanto a las actividades antropocéntricas. Pero de allí, lo que ayudaría a mermar y no provocar otra vez una especie de pandemia, que nosotros somos un punto crítico en ese sentido, debido a la gran deforestación que existe, podríamos así prevenir todas estas enfermedades como el COVID-19, por esta clase de virus de tipo coronavirus, que no solo se encuentran en los murciélagos, se encuentran en distintas variedades de mamíferos y no es ajeno a nosotros, puesto que obviamente de forma lógica, incluso de orden lógico y de orden científico, podemos ver que tanto a nivel de la biodiversidad que tenemos, la gran riqueza que tenemos en cuanto a biodiversidad, repercute en una amplia diversidad de enfermedades o patógenos con un gran potencial de transmisibilidad y que puede afectarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Darien. Qué refrescante es tener también nuevas voces en el tema de la conservación de la biodiversidad. Quienes hemos tenido ya muchos años en este tema, vemos con mucha satisfacción el interés que genera tanto el tema de la conservación de la biodiversidad como también la lucha contra el cambio climático en la juventud, y tener nuevos actores, estudiantes, investigadores jóvenes que estén trabajando en estos temas es muy saludable. Tú nos has comentado dos de las grandes amenazas que sufre la biodiversidad: la expansión agresiva de la frontera agrícola, los incendios y las actividades agroindustriales en la Amazonía y en otras zonas del mundo también. Y por otro lado, el desafío de la deforestación y el incremento de enfermedades y la posibilidad de nuevas pandemias producto de la deforestación, y la importancia de conservar los bosques como una medida de prevención
frente a las enfermedades zoonóticas. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Darien. Vamos a pasar a nuestro cuarto panelista del día de hoy y nos acompaña, espero que se haya logrado conectar, teníamos algunos temas de comunicación, con Fernando Cortés. Fernando es activista de Fridays for Future en Latinoamérica y en el Ecuador, es cofundador del Movimiento de Organizaciones Ambientalistas del Ecuador, el MOAE, donde también participa Darien. Y Fernando también es miembro de Tandari, la Asamblea de Jóvenes para la Sostenibilidad. Él explora las ciencias políticas y los ecologismos desde la decolonialidad y le interesa el liderazgo regenerativo. Ya nos comentará un poquito más de estos conceptos. Su activismo se ha centrado en procesos de movilización social y de educación y fue coordinador de cambio climático en Frente al Ambiente, este colectivo de 64 organizaciones que impulsaron una agenda ambiental para el Ecuador en el marco de las últimas elecciones, y también impulsaron el Verdescopio, este instrumento para medir, para evaluar los planes de gobierno de los diferentes candidatos. Con ustedes, Fernando Cortés. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días con todas y todos. Siempre gracias a los organizadores por crear este espacio de siembra colectiva de conciencia fundamental para regenerarnos como agentes de transformación. Bueno, yo creo que la sistemática pérdida de la biodiversidad en nuestro país es fruto de nuestra configuración económico-política. Defender la biodiversidad implica el rediseño de nuestro sistema de producción y consumo y la edificación de un nuevo paradigma de desarrollo que comprenda el equilibrio ser humano-naturaleza. Debemos sembrar la semilla de nuestra constitución, ¿no? Una constitución que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos es una gran semilla, pero hasta ahora ha sido como una semilla que en el viento viaja errante, y las semillas son de la tierra. Tenemos una tierra fértil que es nuestra gran biodiversidad, y entonces debemos sembrarla con voluntad política y empoderamiento ciudadano. Esa siembra es emprender una transición del modelo económico-político hacia uno ecológico, y claro, debemos regarlo con la coherencia de nuestras acciones. En ese sentido, la lucha por el cambio climático es esencial. El cambio climático nos sitúa en un momento histórico sin precedentes y surge a partir de esta falsa idea, de esta ilusión desastrosa de pensar lo humano separado de la naturaleza de la que formamos parte. En ese sentido, esto nos ha llevado a alterar el clima de una manera muy peligrosa. Y esta emergencia climática se evidencia precisamente en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Así como en sequías, inundaciones, degradación de hábitats, etc. Y la pérdida de la biodiversidad exponencial es un elemento determinante, entre otras cosas, para nuestra supervivencia. En otras palabras, hablar de la biodiversidad y de su defensa es fundamentalmente hablar del destino de la humanidad. Y es que pese a la pandemia, el año pasado tuvimos varios elementos de desastres climáticos. Se pausaron una economía que nos decían que no se podía desacelerar. Como incendios, huracanes, olas de calor. De la biodiversidad, en los últimos 50 años, aproximadamente una de cada seis especies se enfrenta a riesgo de extinción debido al cambio climático. En los últimos 50 años se ha perdido el 46% de todos los árboles que conocía la humanidad y el 20% de la Amazonía. Y en Ecuador, concretamente, que es altamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, en los últimos 20 años se ha perdido entre el 30 y el 40% de sus glaciares y está expuesto a inundaciones y pérdida de biodiversidad. En definitiva, y con esto concluyo, ¿el futuro será verde o no será? Eso nos dice la ciencia. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Nuevamente saludo la presencia de voces nuevas y voces que nacen también desde la juventud, del activismo y de este planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo del que nos has hablado, ¿no es cierto? De un modelo de desarrollo más armónico entre el ser humano y la naturaleza, y también de cómo lograr ejercer plenamente estos derechos de la naturaleza, un tema muy importante en la Constitución, en la última Constitución del Ecuador, pero donde todavía hay grandes retos en la implementación, y seguramente Natalia
también nos podrá aportar desde su punto de vista de cómo se está implementando estos derechos y cómo podemos aumentar el ejercicio de esos derechos de la naturaleza, como ya lo ha mencionado también Fernando y Darien. Hemos hablado entonces en esta primera etapa de los retos, muchísimos retos, tomando en cuenta el carácter de Ecuador mega diverso, de este país extremadamente rico en biodiversidad, con muchísimas especies únicas para la ciencia, lo que llamamos en biología especies endémicas, pero al mismo tiempo un país con grandes desigualdades, con enormes presiones para el desarrollo, con una ampliación fuerte de la frontera agrícola. Y no se ha tocado, seguramente porque somos todos más serranos aquí en este panel, pero también grandes desafíos en la parte marina y costera, en la parte oceánica, con actividades como la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que va en aumento, y también el deterioro y la sobrepesca, con muchísimas de las pesquerías sobreexplotadas en la actualidad y con graves problemas de llevar al colapso de algunas de estas pesquerías. Entonces, también hay problemas muy serios en la parte marina y costera y en la parte oceánica, de tal manera que les invito también a que si pueden comentar sobre ese tema en algunas de sus intervenciones. Vamos a esta segunda ronda, ahora más enfocado en las oportunidades. ¿Qué significa ser país megadiverso para el desarrollo económico del país? ¿Cuáles son esas oportunidades a nivel nacional? Estimada Natalia, adelante, por favor. Gracias, Luis, y gracias por mencionar justamente el tema de la pesca. La pesca, la sobrepesca, el hecho de que ahora se están regresando las flotas chinas, por ejemplo, lo vemos con muchísima preocupación. Es algo que nos tiene extremadamente preocupados y que no solamente por nuestras costas, sino especialmente por la Reserva Marina de Galápagos, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que definitivamente es parte de nuestra gran biodiversidad y que tenemos que conservarla. Nosotros, de lo que has mencionado, Luis, no solamente somos uno de los países más biodiversos del planeta, sino que, como ustedes saben, compañeros, compañeras, somos el primer país en el planeta en reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos. Esto, de por sí, viene con una gran responsabilidad, el garantizar que esta naturaleza sea conservada, que esta naturaleza pueda tener sus derechos garantizados, es extremadamente importante y no es fácil. Nosotros estamos en varios procesos de litigio en los que todavía no logramos, en algunos hemos logrado, en algunos no, conservar la biodiversidad, pero lo que definitivamente tenemos que hacer es aplicar nuestra Constitución, que habla claramente de la garantía de los derechos de la naturaleza. Si vamos sobre el tema de los derechos de la naturaleza, es importante. Nosotros contamos como SEDEMA con un observatorio que se llama Observatorio Jurídico por los Derechos de la Naturaleza Ecuador, que ya tenemos 56 casos en el Ecuador de reconocimiento y garantía de los derechos de la naturaleza y 112 acciones judicializadas. Si quieren, más adelante puedo poner la página web porque es un recurso interesante para especialmente los operadores de justicia para que entiendan sobre la jurisprudencia que ya existe sobre los derechos de la naturaleza y cómo podemos hacer para continuar desarrollándola. Obviamente tenemos que sustentar la planificación para el desarrollo y el modelo económico con políticas integrales para protección de la naturaleza, políticas multisectoriales, es importante que tengamos políticas multisectoriales y además que apliquemos la legislación existente. He mencionado ya los derechos de la naturaleza, pero existe, por ejemplo, cuando hablábamos de la deforestación anteriormente, legislación para la prohibición del cambio del uso de suelo y conservación de los bosques para el área agropecuaria, por ejemplo. Si es que aplicáramos realmente esta legislación, estaríamos conservando nuestros bosques. Y cuando hablamos de oportunidades, yo quiero hacer explícita una oportunidad muy importante. En el Ecuador tenemos 556 especies de anfibios y tal vez 200 especies aún no descubiertas. El Ecuador, como tal, en un país tan pequeño, concentra el 9% de las especies del mundo. Y si es que hablamos de oportunidad, y siempre nos dicen los ambientalistas, bueno, ¿y cuáles son las alternativas? ¿Dónde se consiguen recursos? Bueno, acordémonos, por ejemplo, que de las moléculas de las ranas, ¿no es cierto?, de la secreción de los anfibios, existen la biofarmacéutica, la biomedicina, que puede incluso llegar a curar enfermedades como el Alzheimer. Este gran potencial que existe de la biomedicina, por ejemplo, podemos darle un ejemplo de la rana Epipedobates anthoni, cuyos compuestos desarrollaron la epibatidina, que es un fármaco 200 veces más poderoso que la morfina y que no crea adicciones. Si el Ecuador, en vez de utilizar sus recursos para
el extractivismo, pudieras desarrollar más la biomedicina, existe ahí una gran oportunidad, por ejemplo, para aprovechar de una manera fructífera nuestra biodiversidad y poder tener aún más razones para conservar nuestros bosques y conservar nuestras especies. Hay una oportunidad también, ahorita que estamos hablando de oportunidades y estamos esperando, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de los cedros. Existe una gran oportunidad para la siguiente administración y para esta Corte que estamos esperando la sentencia, por ejemplo, de incluir a los bosques protectores y a las áreas de conservación de los GATS dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque desgraciadamente varios proyectos extractivistas están afectando, ¿no es cierto?, a lugares donde se encuentra esta gran biodiversidad. Nosotros acabamos de recibir la noticia que una audiencia, un caso que metimos justamente por derechos de la naturaleza para proteger especialmente a dos especies que estaban en INTAC expuestas a la minería, dos especies que son consideradas casi un dinosaurio en Ecuador, la cohete confusa y la arlequín hocicuda. Estas dos especies se garantizaron, ¿no es cierto?, en la primera audiencia, tuvimos una audiencia positiva y ahora acaba de anularse esa audiencia. Es decir, todavía estamos jugando y luchando contra la justicia para que pueda realmente garantizar los derechos de la naturaleza, pero si en efecto se garantizara, si en efecto la Corte Constitucional garantizara que los cedros, por ejemplo, bosques protectores, entre dentro del SNAP, entonces tendríamos una oportunidad realmente para proteger nuestra biodiversidad. También entonces el fortalecer el trabajo del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en este nuevo ministerio que se nos viene, con un trabajo colaborativo con las organizaciones sociales, con veedurías, es extremadamente importante y yo creo realmente, ¿no es cierto?, que los acuerdos, ¿no es cierto?, que firmó el presidente electo, ¿no es cierto?, con respecto al tema del ambiente, también son una oportunidad especialmente para la sociedad civil de exigir que realmente tomemos otro camino para la protección de la biodiversidad, porque realmente el extractivismo no ha ayudado. Tenemos que elegir realmente entre el extractivismo y la protección de la biodiversidad, especialmente en los lugares más frágiles con fuentes de agua, y por lo tanto tenemos grandes oportunidades del Ecuador, no solamente económicas, sino sociales, biológicas, para que el Ecuador se convierta en este santuario de vida que ya lo es, pero que podamos realmente protegerlo. Entonces, como ven, existen muchísimas oportunidades, pero es para nosotros seguir luchando para que estas se puedan aplicar. Gracias, Natalia. Has tocado un tema central al futuro del Ecuador, que está ligado a la bioeconomía y que incluye también la biomedicina, muchos productos derivados de la biodiversidad que pueden ser nuevas oportunidades económicas, especialmente para las comunidades locales. Y también has tocado un tema fundamental, la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de la necesidad de incluir claramente a los bosques protectores, a las áreas de conservación y uso sostenible creadas por los gobiernos locales, y también a las reservas privadas, a las reservas de la ciudadanía, de tal manera que no estén sujetas a amenazas ligadas a actividades extractivas y a otras obras también de infraestructura que pueden poner en riesgo estas áreas naturales. Varias oportunidades que también en relación al cumplimiento de esta agenda ambiental que ustedes con el colectivo Frente al Ambiente han desarrollado y que fueron formalmente acogidas por los dos candidatos finalistas, de tal manera que ahí hay un compromiso importantísimo también de las nuevas autoridades en relación al cumplimiento de esa agenda ambiental. De esa parte ya nos hablarás en el tercer bloque, donde hablaremos de las recomendaciones y las líneas de acción prioritarias, justamente como recomendaciones hacia las nuevas autoridades del país. Cuéntanos, Domingo, ¿qué oportunidades ves tú desde la perspectiva de las nacionalidades y pueblos indígenas? ¿Qué oportunidades ves tú para el uso sostenible de la biodiversidad, especialmente en la Amazonía? Adelante, Domingo. Gracias. Primero, felicitando a los jóvenes, de verdad, qué lindo que vaya integrando la juventud, porque igual nosotros estamos por el mismo camino. Cuencas Sagradas, cuando hablamos de transición, no estamos hablando solamente de material, de bioeconomía, de bioenergía, o sea, todo esto, cuando hablamos de transición, estamos hablando de uno mismo. ¿Cómo uno, primeramente, para este cambio, reto que estamos hablando, cómo uno mismo debe cambiarse? ¿Qué el pensamiento de lo antiguo, qué he hecho hasta ahora, qué debo hacer hasta para los años que me quedan? Porque es una misión que tenemos nosotros que cumplir.
ese sentido, yo estoy muy contento por esta participación de los jóvenes y quiero que invitar, antes de nada, que sigan participando más. Cuando hablamos de la oportunidad, mira, Luis y todos los que me escuchan, la juventud de esta oportunidad, es que nuestro sistema de desarrollo ha sido enfocado al dominio, enfocado, pensado solo en mí. Y cuando hablamos de eso, nosotros, digo nosotros, no solo indígenas, está hablando como humanidad, nosotros aún tenemos lo que la naturaleza, lo que Dios, Arutam lo llamo yo, para nosotros Arutam es Dios, nos dejó esta riqueza y no hemos manejado, no hemos cuidado como deberíamos haber cuidado. Entonces, cuando yo digo oportunidad, es que nosotros los indígenas, sin menospreciar a las autoridades, un ejemplo, lo que decía Nati, no tuvimos presupuesto para llevar suero, para llevar medicamentos, fármacos modernos al territorio, nos sirvió solamente medicina natural combinado con puro puyo, con trago. ¿Para qué trago? Para que no se dañe medicina, tenías que agregar algo de esto para que se conserve la medicina. Cuando hablamos de bioeconomía, estamos hablando cómo aprovechar de la naturaleza. Con cuidado, con mucho cuidado. Lo llamo yo trabajar con la pinza. Aprovechar así como para nosotros la naturaleza es como nuestra madre. Nos ha criado dando de comer hasta que seamos grandes. Hasta que la naturaleza nos ha dado todo, pero no pensamos en cuidar. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad que aún tenemos, ya, caso de medicina alternativa, caso de energías, ya deberíamos pensar cuando de aquí 20 años no hay petróleo, ¿qué va a pasar con los ecuatorianos? Cuando muchos preguntan por qué negamos petróleo, es que es justo. Cuando digo transición, es prepararnos hoy. Desde hoy tenemos que preparar para vivir mañana, para que la juventud, la generación viva dignamente para mañana. Entonces, eso significa, cuando algunos ya dicen, ¿qué hacemos ahora los que vivimos en la ciudad? O sea, los que estamos en la ciudad, los que vivimos de la selva, pues la selva no es solamente de los indígenas, la selva es para la humanidad. Entonces, aquí toca cranear, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de buen vivir, es que hay que cuidar la selva, pero hay que vivir de la selva con respeto, con cuidado, con un buen manejo, ¿ya? Y eso significa, mi estimado Luis, crear conciencia a la humanidad, a la juventud, porque ahora estamos concentrados en lo fácil y estamos tan perdidos, diría yo, no culpo, yo también estoy ahí perdido. Entonces hay que pensar con qué, sin destruir, qué producto a nivel mundial vamos a vender de la Amazonía. Una medicina ya está definido, deberíamos trabajar eso bien pensado. Dos, estamos hablando productos comerciales, estamos hablando de vainilla, que ha sido un mercado mundial. Ahora están trabajando como locos en la Amazonía, hasta están acabando balsas naturales, incluso los comerciantes combinando con los indígenas. Hemos dicho, no vale monocultivo, hay que restaurar la selva destruida. Entonces, toca trabajar, toca orientar, toca crear conciencia para aprovechar de la naturaleza lo más posible. Pero también hay que pensar, lo llamo yo, construyamos este camino lo llamo yo, cuando hablamos, todos creo que hemos aprendido algo de la Biblia, cuando Arca de Noé, crear construir un barco, construyamos barco entre todos, significa creamos conciencia, trabajemos con cerebro y con corazón. Sí, entonces ahí vienen muchas cosas
Ahí vienen los científicos, ahí vienen economistas, ahí vienen autoridades, ahí vienen autoridades indígenas. En vez de crear confrontaciones, sentemos, conozcámonos para abrir nuevo camino juntos. Entonces, tenemos mucha oportunidad, incluso podemos hacer negociaciones por este servicio mundial del aire puro que estamos dando. Entonces, son muchas cosas que hay que hablar, estimado Luis y amigos jóvenes. Entonces, aquí no es solamente arbolito, ahí no, hay riqueza que tenemos. Solo que no aprovechamos como deberíamos haber hecho. Hablemos de petróleo. Hemos manejado más de 40 años de explotación, pero la riqueza, ¿dónde se ha ido? ¿Hay restauración esa contaminación? ¿Hay autoridades que funcionan ahí? No. Entonces, esto, en vez de pelear, significa sentar, conocer, hacer un camino nuevo para que todos los ecuatorianos y todo el ser humano vivamos dignamente. Esa es la selva nos da la oportunidad, esta riqueza que todavía tenemos. Como indígenas, no indígenas, no sectarizamos. Yo invito desde ya, la propuesta de Cuenca Sagrada es una transición que significa educación a la juventud, preparar a la juventud con nuevos pensamientos, con nuevo tipo, sistema de desarrollo, nueva energía. Hay un montón que podemos hablar cuando hablamos de tecnología de punta, pues aún hay esperanza. Eso podría participar, mi estimado Luis. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo, por compartir tu visión y tus propuestas con este concepto tan importante de aprovechar y cuidar simultáneamente, de tratar con mucho respeto y de prepararnos para el Ecuador post-petrolero, de prepararnos desde ya con una economía basada precisamente en la naturaleza y aprovechando esa extraordinaria biodiversidad para promover nuevos productos, pero también para promover una relación más armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Cuéntanos, Darien, desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades ves tú en la biodiversidad para el futuro del país? Adelante, Darien. Bueno, incluso un poco citando muchos de los aportes que se realizaron por parte de Nati, incluso de nuestro compañero en la Amazonía, básicamente tenemos bastante aporte en cuanto al tema científico, pero que sin embargo sigue sin ser explorado. Cuando Nati mencionaba el tema de los componentes bioactivos de las ranas, esto sale mediante secreciones de la piel, secreciones cutáneas de protección que tienen las ranitas para poder defenderse de patógenos, ¿no? Ya sean fúngicos, es decir, por hongos, por bacterias, hasta por virus que ellos también padecen. Estos péptidos se han visto que tienen una gran acción, incluso al tratamiento de VIH se está realizando hasta ese tipo de estudios. VIH, también con Serratia, con Pseudomonas, que es unas variedades de bacterias que son muy típicas incluso en los hospitales. Entonces, todo este enfoque, incluso que lo está llevando de manera magnífica y lo ha llevado durante muchos años la doctora Miriam Rivera, quien también es docente en la Pontificia Universidad Católica, hace énfasis en que el talento existe, el talento científico existe, el enfoque científico también existe, incluso de forma independiente, no necesariamente de estudios que puedan ser realizados en colaboración con otras universidades, sino que el talento como tal existe, no es necesario traer a otros expertos acá, hay los científicos para poder analizar. Y yéndonos un poco de las ranas también, hablando de lo que nos habló el compañero Domingo, también en el tema de la etnobotánica. La etnobotánica es una rama de la estudio de plantas en donde se enfoca el conocimiento ancestral y tradicional de los diferentes grupos étnicos y culturales que pueden haber en una región. En eso, tanto el Ecuador como a nivel de Latinoamérica, pero específicamente el Ecuador, tiene una amplia gama de conocimiento en cuanto a los usos medicinales e incluso biotecnológicos que pueden ser tomados en cuenta también de las distintas variedades de especies de plantas.
Por ejemplo, podemos ver la famosa ayahuasca, está siendo estudiada tanto para problemas neurológicos y desórdenes de adicciones, y tienen efectos positivos. Todos esos estudios están siendo corroborados por la Universidad de Stanford, la Universidad de Illinois y muchos otros grandes expertos en el extranjero que explotan estos recursos, pero de una manera ética, moral, apegada a la protección del medio ambiente. Y podemos ver que incluso el fomentar esta industria farmacéutica en base a la coordinación con la etnobotánica, vinculado a la coordinación del conocimiento ancestral, puede darnos un desarrollo inimaginable, con posibilidades que nadie podría ignorar. Por ejemplo, hacer estudios de investigación en coordinación con comunidades marginalizadas, como es el caso de las comunidades indígenas de la Amazonía e incluso en la sierra. Hacer esos estudios, esas investigaciones, dar posgrados por parte de instituciones educativas universitarias que estén interesadas en el desarrollo de fármacos. Ahora mismo estamos viendo que ni el petróleo ni la minería ha podido mermar el amplio impacto del COVID-19. ¿Qué es lo que estábamos necesitando para poder enfrentar el COVID-19? Medicina. No solo la vacuna. Para cuando ya tienes la enfermedad necesitas un tratamiento. ¿Y qué mejor? Gran diversidad de biomoléculas y compuestos activos que poseemos en la amplia biodiversidad vegetal del Ecuador, no solo de la Amazonía. Tenemos bosques nublados tropicales en las zonas de las estribaciones, como es el caso de los cedros que mencionó Nati, Inta, también en los Yanganates, que es más al sur, en la zona de Tungurahua, limitando con la Amazonía. Todos estos sitios tienen un amplio potencial de poder ser explotados y sin necesidad de destruir el medio ambiente. Otra gran rama puede ser la biotecnología. Se ha visto que ciertas fibras, ya sea de la tagua, ya sea de una especie de herbácea familia de la ortiga, que es conocida del género Boehmeria, tiene un amplio espectro de uso para, por ejemplo, fibras e incluso fibras en el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, para poder hacer, coser heridas, todo este tipo de cosas. Hay un amplio espectro de uso de materiales por biotecnología. En la agroecología no se ha explorado casi nada. Existen grandes investigadores, como es el caso de Álvaro Barragán, Rommel Montúfar, con la iniciativa BioInca, en donde se ven reguladores biológicos que puedan ayudar a la protección de plagas que no necesariamente necesiten fungicidas que nitrifican el suelo, empobrecen el suelo y, por tanto, crean una destrucción y una erosión progresiva de todo lo que tiene que ver en cuanto a la composición de nutrientes del suelo, y eso a la final sigue acarreando más problemas incluso para la propia agroindustria. Incluso la agricultura local, que tampoco tiene regulación. Necesitamos de esa innovación científica. Yo sé que esto es muy fácil decirlo desde mi perspectiva como estudiante. Sin embargo, viendo a los profesionales que hay aquí, no creo que sea algo imposible poder forjar este avance biotecnológico y científico para las futuras generaciones. Tenemos el capital biológico, el capital ecológico, el capital científico en cuanto a talento, pero siempre se restringe esta clase de iniciativas. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan. Otra cosa es que no se dé prioridad a esos planes. Gran parte el 60% de las comunidades de alrededor del mundo dependen de la etnobotánica, es decir, del desarrollo de medicina a través de medicina tradicional o plantas locales. El 60% de la humanidad, y apelando a los jóvenes para que ellos puedan participar activamente, se ha visto que el 85% de ellos que han obtenido en base a la educación ambiental mucho conocimiento, están forjando este nuevo futuro. Así que hay que dar prioridad a la innovación, a la investigación
y al talento humano, que son los jóvenes también. Muchas gracias. Gracias, Darien. Has tocado temas centrales de la agenda de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Recordemos siempre que el convenio sobre la diversidad biológica tiene tres grandes objetivos, ¿no? La conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, el uso sostenible de la biodiversidad, precisamente para promover el bienestar humano, y también la distribución justa y equitativa de los recursos derivados del uso y aprovechamiento de los recursos genéticos. De tal manera que siempre importante recordar esos tres objetivos del convenio sobre la diversidad biológica, que al mismo tiempo forman parte también de los objetivos de las políticas nacionales y de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que este año, digno de mencionar, termina ya su vigencia, y es importantísimo la actualización tanto de la estrategia como del plan de acción. La inversión en ciencia y tecnología es una prioridad. Sin lugar a dudas, un país megadiverso debe también tener un programa fuerte de investigación de ciencia y tecnología orientado al uso o aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Varios campos que has mencionado, tanto en la parte de bioprospección médica, el trabajo con todo el campo de la etnobotánica y la etnozoología, pero también el involucramiento entre biodiversidad y agricultura sostenible y la posibilidad de desarrollar nuevos productos, no solo farmacéuticos, pero también fibras, nuevas materias primas en base a la biodiversidad de nuestro país. Fernando, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estas oportunidades que nos brinda la biodiversidad? ¿Cómo ves tú este tema desde el activismo y desde tu punto de vista? Adelante, Fernando. Sí, yo creo que el punto de partida está en lo que decía Domingo, ¿no? En aprovechar respetando a la naturaleza. En ese mismo sentido, es fundamental reconocer que los pueblos originarios y las comunidades campesinas han sido las que han logrado conservar la biodiversidad. Ahí nos hace sentido, por ejemplo, la idea de posdesarrollo de Arturo Escobar, del antropólogo colombiano, o sea, plantear la necesidad de construir racionalidades productivas, alternativas que sean compatibles con las necesidades de las comunidades marginadas y menos destructivas con el medio ambiente, ¿no? Alternativas que implican el control local de los recursos naturales y rescatar elementos de culturas ancestrales, ¿no? En ese sentido también, como decía Nati, el entender la biodiversidad como manantial de conocimiento, ¿no? De ahí la necesidad de una buena gestión del conocimiento con relación a la biodiversidad, potenciando asimismo el diálogo de saberes que estimule los bioconocimientos, aumentando la inversión en investigación relativa a la diversidad. Ya Darín nos comentó los beneficios. Asimismo, el turismo ecológico y bioético. Bioético implica evidentemente ética social también. Es una gran oportunidad, ¿no? No destruir a la naturaleza para sacar un pseudo valor, sino convocar al mundo a maravillarse de nuestra gran biodiversidad y a partir de eso lograr un valor que es más real y más integral y más orgánico, ¿no? Costa Rica rescata algo de eso. Por otro lado, la producción alimentaria, sin duda, una producción equilibrada con la naturaleza que aproveche nuestra gran riqueza natural. Promover cuestiones como la permacultura, etcétera. Plantear cuestiones como la economía azul, por ejemplo, ¿no? Que es una economía con sostenibilidad y bienestar social, ¿no? Más o menos los mismos enfoques de la economía verde, pero que también se plantea la pregunta y cómo hacer que esto sea accesible para todos, porque en la economía verde, aparte del problema de planificación que suelen plantear algunos economistas, tienen la idea de que suelen generar un producto es más caro y entonces se vuelve un poco elitista. Entonces, esta logra ser accesible para todas y todos a partir de la eficiencia en procesos, donde todo desecho es materia prima para otro producto, es lo que plantea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza, donde no es que hay desechos, sino que cada elemento sirve para algo, ¿no es cierto? Y por último, yo creo que, perdón, por último, yo creo que el rol de los movimientos sociales es fundamental en la defensa de la biodiversidad, ¿no? Porque hemos entender, ¿no? Si lo entendemos desde una perspectiva de la formación social, la estructura económica está cimentada siempre en unas relaciones sociales, ¿no es cierto? Y los movimientos sociales pueden mover esas relaciones sociales a partir del,
de cambios en elementos culturales, en crear significado en la gente, etcétera, en crear determinados procesos, ¿no? Y yo creo que para esto es fundamental lo que mencionaba del liderazgo regenerativo. El liderazgo regenerativo es un liderazgo de nuestro espacio-tiempo, ¿no? Que sea contextual y deje de lado esta idea que se suele reproducir en algunos procesos sociales políticos de América Latina de ser como el espejo del norte global, ¿no? Sino más bien construir procesos de incidencia desde nuestras particularidades como América Latina, como Ecuador, revalorando formas de sentir, pensar, ser y actuar que coexisten con nosotros, y pues creando procesos endógenos, ¿no? Asimismo debemos pensarnos como agentes de transformación en la complejidad de nuestro tiempo. Eso implica entender que ahora las fuerzas sociales se articulan mediante las redes, ¿no? Antes los articuladores de las fuerzas sociales eran ciertos líderes que terminaban generando procesos muy personalistas, ¿no? Ahora necesitamos dejar de pensar en personas y comenzar a pensar en procesos, ¿no? En ese sentido, igual entender que las emociones ahora se viralizan, ¿no? Y utilizar eso como herramienta de cambio social. Por eso debemos construir con horizontalidad, es fundamental si queremos transformar la realidad, entender que necesitamos en nuestra complejidad construir con horizontalidad. Y además entender que los sistemas en los que ahora nos movemos tienen muchos más elementos, muchas más interacciones, y cambiar la realidad en sistemas complejos es diferente a cómo podríamos cambiar la realidad en sistemas más simples. Y para eso necesitamos dejar de pensar que vamos a controlar los sistemas y comenzar a pensar en influir en ellos, con un liderazgo estratégico que coinspire un propósito común mediante la creación de sueños colectivos. Es fundamental esto. Hay un autor que dice que el peor genocidio fue el utopicidio, ¿no? Si nos digerimos la idea de pensar que no puede ser la realidad de otra manera, es cuando ya perdimos la batalla del cambio social. Entonces necesitamos coinspirarnos en un propósito común mediante la creación de sueños colectivos, porque si no podemos tan siquiera imaginar otro mundo posible, jamás podremos crearlo. Por ahí va, creo yo. Sí, la construcción de ese sueño colectivo donde los seres humanos podamos vivir en armonía con la naturaleza, de ese sueño donde podamos tener no solo una economía basada en la biodiversidad, pero una economía también más justa, más equitativa, y reconociendo también las diferencias en diferentes territorios, ¿no? Un desarrollo más endógeno que parta de esas realidades locales y de esas potencialidades locales. Y has mencionado un tema que con frecuencia olvidamos, pero que es fundamental, que es el tema de la ética, ¿no? Y de preguntarnos también el desarrollo para quién. De tal manera que son propuestas también muy, muy políticas, muy importantes de tomar en cuenta, combinando con las propuestas también ecológicas, las propuestas científicas que nos han comentado algunos de los otras personas que participan en el panel. Muy interesante estos diferentes puntos de vista, y justamente el objetivo de esta Semana de la Biodiversidad y de estos paneles es conversar con diferentes actores, traer nuevas voces a la discusión y nuevos aportes desde diferentes disciplinas, así que muy, muy agradecidos por la participación. Les voy a pedir, para tener suficiente tiempo al final a las preguntas, que nos concentremos en 3 minutos para cada uno sobre propuestas concretas de acción, recomendaciones concretas que harían ustedes a las nuevas autoridades en el contexto actual, en este contexto de pandemia, de la necesidad de ir pensando en una recuperación post-COVID. ¿Qué recomendarían? Pensemos, si mañana ya conocemos el nombre del ministro o ministra del Ambiente, la persona que va a dirigir el Ministerio de Ambiente y Agua, ¿qué 2 o 3 recomendaciones puntuales cada uno de ustedes le haría a la autoridad ambiental de nuestro país y al presidente Lasso? De tal manera que, adelante Natalia, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las nuevas autoridades? Gracias, Luis. Bueno, primero yo creo que el día 24 de mayo las nuevas autoridades hacen un juramento muy importante,
y hacen un juramento de cumplir con nuestra Constitución. Entonces, la mayor recomendación que yo les daría es, en verdad, en efecto, cumplir con la Constitución, garantizar lo que dice nuestra Constitución. Ya con eso se haría muchísimo. El poder garantizar los derechos de la naturaleza sería extraordinario. Y tenemos en la Constitución normas transversales de protección a la naturaleza. Se ve cómo la naturaleza debe ser influyente incluso en el endeudamiento público, en todo lo que tiene que ver con la economía, tiene que la naturaleza tener una voz. Entonces, me parece muy importante que en ese nuevo juramento que hacen nuestras autoridades el 24 de mayo se comprometan justamente con cumplir con la legislación. Y con la legislación vienen también otros factores, como es, por ejemplo, acabamos de entrar en vigencia con el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú va a ser un instrumento y una herramienta muy importante que tendremos como ecuatorianas y ecuatorianos para exigir la participación en la política pública, la protección de los guardianes de la naturaleza, entre otros articulados que son extremadamente importantes para poder proteger a la naturaleza y a sus defensores. Yo creo que en este momento post-COVID, ¿no es cierto?, entendiendo, como ha dicho Darien, que esto es una enfermedad de origen zoonótico, lo primero que tenemos que hacer es una concientización de que tenemos que tomar otro camino, un camino alternativo a la explotación, al extractivismo, un camino de protección, porque realmente la protección de los bosques es lo único que puede salvarnos de una nueva epidemia, que si es que esta no nos saca del planeta, la próxima tal vez lo hará, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente tenemos que trabajar con la naturaleza y para eso se necesita un manejo integral de bosques nativos, como se ha dicho, una inversión en ciencia y tecnología, una gestión de la información ambiental. No contamos con suficiente información ambiental, entonces este punto es extremadamente importante. Hay que entender además que los bosques no son bosques vacíos, entonces se necesita trabajar con las comunidades, especialmente con las comunidades indígenas. Es importantísimo que se cumpla con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades antes de cualquier proyecto de extractivismo y que este sea vinculante, por lo tanto, que si las comunidades deciden no desarrollar un proyecto extractivista, que esta voluntad se cumpla. Y principalmente tengo varias otros puntos, pero me has dicho 3 minutos, entonces yo creo que fortalecer la institucionalidad. Yo recomendaría que se vuelva a juntar el MAE con el SENAGUA, que se cuente con presupuesto, que se cuente realmente con una política firme por el tema de la protección de la naturaleza y que además contemos con protección jurídica, porque hoy por hoy todavía no contamos con jueces, además capacitados todos para poder promover los derechos de la naturaleza. Existen muchos otros temas, como el tema de los NDCs, que tienen muchas líneas de acción. Empezar para ver cómo se reducen los gases de efecto invernadero y cómo empezamos a transitar desde mañana hacia una economía post-extractivista, una economía descarbonizada, ¿no es cierto? Educación ambiental, reducción de residuos, el tema de las áreas protegidas marinas y costeras en la zona económica exclusiva, la opción de la ampliación de la Reserva de Galápagos. Bueno, Luis, no me pongas a hablar porque realmente hay muchísimas cosas que hacer en términos de la biodiversidad en el Ecuador, en temas de protección de la biodiversidad, pero hay que comenzar ya. Yo creo que lo importante es entender que si Costa Rica lo hizo hace 40 años, nosotros tenemos que tomar la decisión hoy por hoy que la naturaleza es una prioridad y que tenemos que enfocar nuestras políticas públicas hacia la protección de la naturaleza, que a la vez es una protección de las comunidades que viven en esos territorios y además es una inversión para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias, Natalia. Excelentes aportes. Hoy esperemos que las autoridades nos estén escuchando y algunos asesores y asesoras del nuevo gobierno estén pendientes de estas recomendaciones que ustedes están haciendo en relación a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Vamos con Domingo. Domingo, en estos 3 minutos, ¿qué le recomendarías a las nuevas autoridades? ¿Cuáles serían tus principales aportes? A ver, uno lo que dice, a pesar que yo siempre he rechazado la Constitución, pues respeto a la Constitución y respeto a las nacionalidades, su propuesta, su posición. Eso sería el pedido fundamental, porque realmente con la petrolera, con la minera, con maderera, o sea, no hay consulta, no hay nada, parece que, o sea, no hay respeto entre autoridades y autoridades indígenas, autoridades estatales, no ha habido ese, debe existir eso. Lo otro, para mí también es importantísimo, mi llamado especial sería de que no quiero
no quisiéramos polémica, no quisiéramos confrontaciones. Ya estoy escuchando que en Morón, Santiago, han detenido una avioneta porque ya inconsultamente ya querían hacer una explotación minera, y es por eso que debe haber una coordinación, debe haber una reunión con organizaciones indígenas, no indígenas, ambientalistas, para que todos sentados de corazón podamos abrir un nuevo camino. Cuando hablamos de transición, es que ahora queremos cortar todo y decir no a la minería, no a petróleo, sino que hay que irnos aprendiendo paso a paso, y eso es importantísimo, que el gobierno también siente, conozcámonos y conozcamos esta propuesta de Cuenca Sagrada que aglutina todo, todo completa, de educación, de desarrollo, economía, medicina natural, cultura, ciencia, desarrollo moderno, lo solidario, o sea, se está hablando todo. Entonces, eso es que debe, el gobierno debería postular esta propuesta conjuntamente con organizaciones indígenas, no indígenas, organizaciones sociales, civiles, para que esto sea, se postule a nivel nacional e internacional. Mi llamado especial es que sí tengo miedo, soy sincero. El gobierno debería centrar también, invitaría aliados como Luis, como, perdón que mencione su nombre, pero Conservación Internacional, WWF, Naciones Unidas, organizaciones con esta propuesta. Queremos que haya una unidad, porque hoy más que nunca nadie puede caminar solo. Somos humanos, tenemos que sentar todos, tenemos que conocernos. Invito, pues, que se integre para postular esta propuesta. No es una iniciativa que es para toda la vida. No quisiéramos que ese mosaico de la humanidad sea protegido no por indígenas, sino por todos los humanos que están existiendo en nuestro planeta. Mi pedido especial también es que los gobiernos del turno deben enfocar a hacer acciones en el territorio. Mira, los que me escuchan, hoy en día el sistema nos ha llegado igual que pandemia. El ser humano ahora trabaja por dinero, no trabaja por conciencia, trabaja por dinero, y eso requiere educarlo. Tenemos que educarlo conjuntamente. Por ejemplo, voy a poner, cuando hablamos de manglares, cuando estamos hablando de la costa, pero cuando hablamos de la del parte andina, por ejemplo, todas las ciudades, todas las ciudades están contaminando los ríos más importantes que llega a la Amazonía. Sabemos que más acá de Baños ya está contaminada, que nadie puede usar ese río Pastaza. Y todos los ríos están así, toca enfocar con autoridades para apuntalar este trabajo. Economía necesaria, canalización de fondo para que puedan las nacionalidades, las organizaciones, los campesinos, los amazónicos, también trabajen, la juventud trabaje en nuevo emprendimiento, no concentrado en monocultivo, sino de la manera más biodiversa, para que esta economía sirva al país, sirva a los ciudadanos, y que los mismos nacionales que hemos cuidado la selva sigan cuidando, sigan viviendo, porque nosotros aún vivimos en este paraíso. Queremos que esto siga manteniéndose, que sirva para la humanidad, y por qué no decir que hoy es como nunca, tenemos que sentarnos todos juntos, invitar a la juventud, que sentemos, que entrenemos, porque son ellos presente y futuro. Allá vamos, nosotros somos pasajeros, nadie queda en esta vida, pues tenés que dejar una linda historia para la humanidad. Pues invito, Luis, sumarnos juntos y trabajar conjuntamente para bien común y para la humanidad. Muchas gracias. Importantísimo tu llamado al respeto y al diálogo.
al trabajo con la educación y al impulso de emprendimientos que permitan una economía basada en el bosque y no una economía basada en la destrucción o la deforestación o el perder esos territorios. Muy importante estos razonamientos, estas ideas para las nuevas autoridades. Darien Castro, ¿qué plantearías tú al nuevo presidente de la República, al nuevo ministro del Ambiente en los próximos 3 minutos? Cuéntanos. Sí, bueno, parte de lo que dijo Domingo, yo realmente comparto muchos de sus pensamientos. En uno tal vez pueda discrepar un poco, en el sentido de, por ejemplo, de la Constitución. Muchos no estuvimos de acuerdo en el cambio de la Constitución, puesto que es una carta magna que cuando no se requiere tantas reformas o incluso el cambio completo de la Constitución como tal de nuestro país, pues no era necesario hacerlo. Tal vez reformas, tal vez propuestas de leyes, pero hacer ese cambio, pues, bueno, ya queda en análisis de personal de cada quien, ¿no? Sin embargo, apelar, como muchos ya mencionaron, el tema de la protección ambiental, el cuidado del summa causa y del buen vivir, que eso forma parte de la Constitución. Si eso no se respeta, entonces estamos escribiendo en el aire. Y por ello es prioritario mantener esa posición de protección y de denuncia cuando no se respeta esos principios constitucionales. Y obviamente, como cada ley que existe o se propone o que ya está instaurada en la Carta Magna, existen vacíos legales. Y esos vacíos legales han permitido que de forma abusiva y grosera se tome partido del desarrollo extractivista de compañías incluso internacionales, haciendo que ya no se forje primero lo nuestro, sino todo lo contrario. Se está una vez más apelando al extractivismo, al ingreso de capital financiero extranjero, que no es malo, pero cuando se lo hace de forma abusiva no es algo que se respete. Realmente. Y en cuanto al tema de lo económico, obviamente necesitamos innovar y traer capital financiero exterior que pueda, por ejemplo, solventar la clase de investigaciones que estamos haciendo, porque estamos al tanto y somos conscientes que la deuda pública y que el país como tal no es solvente, ni lo va a ser en pospandemia. Entonces, lo que obviamente se necesita hacer es un mercado. Una propuesta al mercado internacional de los valores científicos y biológicos y el nivel de biodiversidad que existe en el Ecuador, que son conocidos, pero hace falta mostrarlos más al mundo. Otro aspecto que yo recomendaría a los gobernantes como tal es el tema de la promulgación de estos valores hacia la educación, hacia los jóvenes. Estamos viendo que, por ejemplo, incluso en estudios de objetivos de desarrollo sustentable, de todos los que existen, solo en Latinoamérica se hace uso del 50% para poder entender el contexto de desarrollo sustentable y el potencial de producción que puede existir en toda Latinoamérica. Y de ese 50%, solo el 45% ha sido aplicable. Es decir, tenemos un camino súper largo en recorrer para poder analizar las alternativas. Sin embargo, es un camino largo, pero que ya lo tenemos cimentado por grandes profesionales, como ya lo había dicho. Pero no se presta atención a esos profesionales, no se presta atención a ese talento, a esa innovación. Yo rogaría que ya con todo lo que se está tomando en cuenta con el tema de la CNECID y todo esto, repotenciar estas instituciones y hacer que otra vez se vuelva a un cambio de matriz productiva, pero un verdadero cambio, no un cambio a medias, ni un cambio que tiende a ser casi irrisible, sino un cambio que obviamente sea transitorio, paulatino, y que no llegue a afectar a la comunidad ciudadana de los ecuatorianos. Y como tal, yo sí haría un llamado de atención a la protección de las poblaciones vulnerables. En la Amazonía se vio un completo descuido que hasta ahora se lo sigue viendo, justo a nivel de la pandemia e incluso el impacto del extractivismo en fuentes hídricas, como mencionó Domingo. Entonces, realmente todo esto tiene que ver entre un sentido de el mercado internacional, obviamente promover toda la riqueza que tenemos al mercado internacional,
y a la vez cimentar las bases para un verdadero desarrollo sustentable que pueda dar un buen futuro a largo plazo y que nos dé como una póliza, un refuerzo para cuando todo el tema extractivista vaya mermándose, sobre todo en el caso del petróleo, que es del que más dependemos. En el caso de los minerales, ya veremos qué se desarrolla en el futuro en cuanto a ofertas del mercado internacional, nuevos materiales, incluso biomateriales, que pueden ser aplicados a la tecnología de celulares, de materiales electrónicos, ya se lo está haciendo. Entonces, como ya mencioné, la biotecnología es el paso siguiente para nosotros poder aplicar y ver factible un desarrollo integral de todos los campos de investigación e innovación para el Ecuador. Muchas gracias. Darien, muy, muy importante la recomendación, que tiene mucho que ver con la preocupación que también tenemos en este momento sobre la eventual desaparición de la SENACYT y qué va a pasar con todo el tema de la investigación y especialmente de un programa que debería ser prioritario para nuestro país, como es el programa de investigación y monitoreo de la biodiversidad, con todas las ramificaciones que eso tiene en temas de innovación y tecnología. Así también un denominador común de las tres intervenciones hasta el momento ha sido el tema de derechos, el tema del consentimiento libre, previo, informado, que digno de mencionar es uno de los derechos que estaba en la Constitución del 98 y que lamentablemente en la del 2008 fue limitado simplemente a una consulta. Realmente, pensemos, ¿qué esperaríamos nosotros si alguien viene a nuestra casa y nos dice de la noche a la mañana que quiere explotar el subsuelo y que simplemente lo hace sin nuestro consentimiento? ¿Qué sentiríamos nosotros? Y por tanto, la importancia de recuperar ese derecho fundamental que consta, digno de mencionar, en el tratado de la 169 de la OIT, es decir, el consentimiento libre, previo, informado, con la posibilidad de decir no o con la posibilidad de decir sí en tales y tales condiciones, pero previa, informado y fundamentado. Para terminar este segmento y pasar luego a las preguntas, invito a Fernando Cortés que nos cuentes en 3 minutos qué recomendaciones darías tú a las nuevas autoridades del país, especialmente pensando en el presidente y en su ministro o ministra del Ambiente y Agua. Adelante, Fernando. Claro, muchas gracias. Bueno, ya que la mayor parte de la biodiversidad se concentra en nuestra Amazonía, región que preserva la mayor cantidad de bosques primarios, considero que es fundamental romper con el centralismo de un Estado que se ha olvidado mucho de la Amazonía. De igual manera, el Estado debe articularse con organizaciones enfocadas a la defensa de la naturaleza y estructurar con especialistas socioambientales la generación de acciones masivas, multidimensionales y permanentes para la prevención, mitigación y adaptación del cambio climático. De igual manera, como dijo Nati, implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú, formando mecanismos de seguridad para los defensores de la tierra y activistas climáticos, y también estimular una producción alimentaria que respete las necesidades del suelo, garantice la variedad de nutrientes y promueva la soberanía alimentaria para todas y todos. Y estimular también una transición hacia energías verdes y sostenibles, esos me parecen los ejes prioritarios. Y por último, estos ejes deben trabajarse orgánicamente en un triángulo de gobernanza donde está la sociedad civil, el Estado y la empresa. Necesitamos una sociedad empoderada y para eso es esencial una educación que genere conciencia ambiental, fortalecer los movimientos sociales y seguirnos tejiendo en redes porque, como diría el sociólogo Castells, son los movimientos sociales los que realmente cambian al mundo. Necesitamos además una empresa responsable social y ecológicamente cuya innovación sea promovida por el Estado y enfocada a servir a las personas y respetar la vida. Y necesitamos un Estado con voluntad política para construir una política verde que dialogue con los movimientos sociales en horizontalidad, que escuche a la gente y regenere nuestra marchita economía y nuestra marchita democracia. Y estimule una recuperación justa y ecológica que articule la transición ecológica con la generación de empleo. Eso me parece fundamental. En definitiva, necesitamos ciencia en la política. Necesitamos construir una política verde desde abajo hacia arriba con organización y escucha colectiva y caminar hacia el propósito de recuperar nuestra armonía con la naturaleza. Eso. Muchas gracias, Fernando. Muy, muy fuerte, muy poderoso tu mensaje y la importancia de la ciencia como la base para la toma de decisiones, ¿no? La ciencia, pero también
el escuchar un tema de inclusión, de una política mucho más incluyente, de una política que también tome muy en cuenta la participación de los movimientos sociales y la participación de la ciudadanía en general para construir políticas verdaderamente sostenibles, políticas duraderas, que transformen la relación actual que tenemos entre los seres humanos y la naturaleza. Les agradezco muchísimo a los cuatro panelistas y vamos a pasar este momento a algunas preguntas que nos han hecho a través de la plataforma Slido y que nos han compartido también las personas, toda esa cantidad de personas que están detrás de esta Semana de la Biodiversidad. Esto es un colectivo interesantísimo. Si ustedes ven los logotipos de todas las instituciones que están apoyando, esto es un esfuerzo colectivo que pretende poner a la biodiversidad en la palestra y que justo ahora, una semana antes del cambio de gobierno, el país entero comprenda que la biodiversidad es un recurso estratégico para el desarrollo sostenible de nuestro país. Una primera pregunta para Natalia. Menciona la pregunta, ¿cómo llegar a los gobiernos autónomos y al gobierno central para generar políticas de protección a la biodiversidad? ¿Cómo lograr que esto sea una prioridad? Adelante, Natalia. Les daría lo más breve posible para poder cubrir la cantidad de preguntas que tenemos. Adelante, Natalia. Cortito, Luis. Bueno, una cosa que comenté en una intervención anterior fue este tema de poder incluir a las áreas de conservación de los GATS dentro del SNAP. A mí me parece eso súper importante porque existen ya varias áreas de conservación dentro de cada uno de los GATS y que, por lo tanto, su implementación y su inclusión dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas protegería de una manera mucho más holística estas áreas y daría más competencias a las autoridades locales. Ojo que las autoridades locales ya tienen varias competencias para proteger la biodiversidad. Todo el tema, además del manejo de residuos, es extremadamente importante y es un tema que las autoridades locales tienen que tomarlo en consideración. Sin embargo, yo creo que para que puedan dar prioridad, que es una de las preguntas a la conservación, yo creo que la sociedad civil tiene que promover mucho más propuestas y ser mucho más activa en exigir a que los gobiernos locales no utilicen necesariamente el presupuesto, ¿no es cierto?, que les llega a los gobiernos locales para construir una carretera, sino que la sociedad misma empiece a pensar qué significa, por ejemplo, construir una carretera en un área en Amazonía y que la sociedad establezca cuáles son las prioridades conjuntamente con los municipios locales para realmente proteger a la biodiversidad. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, sin embargo, a mí este conflicto que existe entre el conflicto de competencia sobre quién es el dueño de los recursos de subsuelo es bastante interesante porque obviamente nuestra Constitución plantea que el dueño de los recursos del subsuelo es el Estado, pero quienes están sobre el subsuelo son los gobiernos locales. Entonces yo creo que tiene que existir un diálogo mucho más directo con las autoridades, ¿no es cierto?, con los municipios que están implementando especialmente actividades extractivistas, contar con procesos reales de consulta previa, libre e informada, que los municipios y los GATS en realidad se involucren mucho más en este punto y además en saber cómo se hace para proteger las fuentes de agua, para proteger la conservación, para tener más áreas protegidas, para tener un mejor manejo de recursos. Realmente hay mucho que se puede hacer, pero ahí también dependemos también del presupuesto. Entonces, aquí el llamado a las nuevas autoridades a que dotemos a los gobiernos locales de presupuesto para poder contar con actividades que realmente prioricen la conservación de la naturaleza. Muchas gracias, Natalia. Excelente. Vamos a ir cambiando un poquito el orden para que también estemos todos alertas y pendientes de las preguntas. Hay una pregunta que le voy a pedir a Fernando Cortés que nos responda. Está muy ligada a lo que acaba de mencionar Natalia. ¿Qué políticas públicas se debería fortalecer para fomentar la protección a la biodiversidad? Si te tocaría escoger una o dos políticas centrales, ¿cuáles serían, Fernando? Tal vez hay un problema de conexión este momentito con Fernando. Darían, le tomarías la posta, Fernando. ¿Qué políticas públicas tú plantearías como prioritarias? Me parece que Fernando ya se está reconectando. No sé, Fernando, ¿estás ahí? Pasemos entonces con Darían. Adelante, Darían, te agradezco mucho y te hago esta pregunta. ¿Qué políticas públicas se deberían fortalecer para fomentar la protección a la biodiversidad?
Básicamente, en cuanto al tema de biodiversidad y enfocándonos un poco en la biodiversidad faunística, por ejemplo, el control de iniciativas nocivas para el ecológico de las especies, que es el caso del tráfico de especies, en primer lugar. Políticas más estrictas en donde incluso no se tenga un sesgo en cuanto a o todos o a nadie, porque incluso ha habido este tipo de problemas con las políticas de protección del tráfico de especies con profesionales de investigación. Es decir, no existe un control en el que se pueda ver que los profesionales de la investigación, obviamente por su ámbito investigativo, no puedan extraer muestras o ejemplares o especímenes que obviamente están regulados en base a sus investigaciones. Entonces yo obviamente encabezaría que las políticas sean incluso un poco más manejadas por personal realmente especializado y que no se burocratice el tema de la protección de especies, porque mientras en un lado se regula, en el otro en cambio existe un excedente de salida de material biológico que no se está controlando. Ya vimos el caso de las especies de Galápagos, de las tortuguitas que estuvieron siendo transportadas, y también se ve mucho en la Amazonía. Entonces pienso que en cuanto a políticas de protección de biodiversidad, este es el tema central, enfocarlo con profesionales en esa área, en la biología, en la zoología. Gracias, Darien. Has tocado un tema que durante el diálogo no salió mucho y que ahora sale y que es muy importante, todo relacionado al tráfico de especies y al impresionante incremento que ha habido en el comercio ilegal, tanto nacional como internacional, de la vida silvestre. Y por otro lado, las trabas que en muchos casos se pone a la investigación, es decir, por un lado se controla en demasía y se burocratiza demasiado todo el tema de permisos de investigación a entidades y investigadores que están claramente identificados en el país y en muchos casos pertenecen a universidades y escuelas politécnicas e institutos de investigación, y por otro lado más bien son el control es muy débil hacia el tráfico de la vida silvestre, tanto interno como externo. Ya está con nosotros también nuevamente Fernando. Gracias, Fernando, por volverte a conectar. Vamos a preguntarle en este momento a Domingo. Tú, Domingo, desde la perspectiva local en la Amazonía, ¿qué acciones son necesarias para detener la explotación indiscriminada de nuestros recursos? Tú que estás viviendo en el día a día, que has visto este boom de la balsa del que nos hablaba Natalia justamente y también algunos de los otros panelistas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar esa explotación indiscriminada? Luis, y para todos, es urgente hacer acciones de emprendimientos con los jóvenes, mujeres, porque usted sabrá, en la selva, donde no hay carretera, pues no hay ninguna fuente de trabajo, no hay empleo, no hay nada. Pero automáticamente cuando hay enfermedad, cuando hay educación, pues cuando salen a la ciudad los jóvenes a estudiar, ahí tienen un choque, hablando de economía. En ese sentido, toca trabajar ya acciones de emprendimientos, pero, como digo, con un buen plan de manejo. Eso es lo que se necesita. La ANAE como tal está haciendo ya, haciendo estudio, diagnóstico para los achuar, para incrementar un producto más, que sería balsa, pero de manera muy, muy controlada, para que no haya un impacto. Eso significa rescate de las huertas achuar, de los bosques secundarios, huertas antiguas. Entonces, eso requiere hacer, pero toca asesoramiento técnico entrado al negocio también, para que primero mejore su dieta alimentaria, pero segundo, el producto también saldría al mercado. Hablemos elaboración de aceite, elaboración de jabón, en fin, de cosas que se puede producir allá. Cuando hablamos de bioeconomía, hay tantas cosas que se puede hacer. Entonces, eso automáticamente le detiene, entretiene, antes de que pensar en tala de balsa, luego madera. Entonces, de esa manera, pues sería
controlar, cuidarlo, vivir en aire puro, pero también dignamente mejorando su alimentación y un poco de economía. Gracias. Muchas gracias, Domingo. Hay una pregunta para que creo que tal vez Natalia nos puedas contestar en relación. La norma establece que los páramos son ecosistemas frágiles, eso efectivamente está en la Constitución, y que su conservación es prioridad nacional. ¿Cómo vincular a los actores de estos sitios? Bueno, gracias Luis por esa pregunta. Pensando justamente en esa pregunta, yo le quería relacionar un poco con la pregunta anterior de la explotación indiscriminada, porque realmente en Ecuador contamos con legislación para que la explotación no sea indiscriminada. Y realmente si es que, por ejemplo, un proyecto minero va a extinguir especies, nuestra Constitución dice claramente que esos proyectos tienen que ser limitados para que no atenten contra la vida. Este es el caso, y hago colación porque este es el caso con los páramos, que están muy afectados, especialmente están afectados por la minería. Vemos con mucho éxito, por ejemplo, cómo se dio la consulta popular de Cuenca, donde tenemos un público masivo que más del 80% dijo que sí a la vida, que no a la minería, y que por lo tanto se tiene que controlar la minería en fuentes de agua. Pero todavía vemos a las empresas que siguen intentando entrar, pese a la decisión de estos ciudadanos, ¿no es cierto?, con una consulta popular en lugares tan biodiversos. Entonces, realmente la incorporación y el involucramiento activo de las personas, de las comunidades en la protección de los páramos es extremadamente importante. Ese empoderamiento de ser parte de la naturaleza, de ser parte del páramo, de ser el páramo, ¿no es cierto?, y por lo tanto protegerlo es muy importante. Yo creo que tenemos que llamar la atención, por ejemplo, al caso de Tungurahua, donde hay casos excepcionales de protección comunitaria de los páramos, donde las comunidades están extremadamente involucradas en la protección del páramo, entienden cómo este funciona, entienden su importancia en temas hídricos, en temas de secuestro de carbono, en temas de biodiversidad, ¿no es cierto?, de protección de especies, y por lo tanto yo creo que una educación ambiental en torno a la importancia de los páramos, que tal vez son uno de los ecosistemas ecuatorianos más importantes, es extremadamente clave, y por lo tanto la incorporación y el empoderamiento de las comunidades. A mí me parece clave lo que pasó en Cuenca, y si es que más comunidades pueden lograr, ¿no es cierto?, ese empoderamiento y realmente proteger la biodiversidad a través de acciones comunitarias, como se dio inicialmente lo que fue la consulta popular en Cuenca, me parece extremadamente importante. Los páramos son uno de los ecosistemas más frágiles del Ecuador y que definitivamente merecen nuestra atención. Gracias. Hay una pregunta específica para Fernando Cortés, que dice lo siguiente: ¿cómo deberíamos recuperar la biodiversidad desde las ciudades? Pues sembrar árboles y tener parques no basta. ¿Qué propones, Fernando, para todo el tema de biodiversidad y ciudades? Bueno, yo creo que lo fundamental es generar sociedades sostenibles, ¿no? Primero, cuando hablas de biodiversidad y cuando hablas del tema ambiente, todos los elementos están eminentemente interconectados. Entonces, yo creo que va de la mano con, por ejemplo, ir hacia las energías verdes, hablar de una nueva perspectiva del urbanismo, ¿no? El urbanismo es una conexión entre la sociología y la arquitectura. Entonces, plantear un nuevo urbanismo que plantee una regeneración arquitectónica ya desde la conexión ser humano-naturaleza, ¿no? Desde la creación de nuevas infraestructuras, plantear y promover cuestiones como los huertos urbanos, que crecieron exponencialmente en la pandemia, una cuestión súper interesante, y sobre todo entender que las ciudades deben dejar de ser centros aislados, ¿no? O sea, comenzar a conectar mucho más las ciudades con el campo, ¿no? Porque a partir de esa simbiosis es cuando se va a generar, por un lado, el tema de la conexión investigativa, pero por otro lado hay que entender, cuando hablamos de educación ambiental, y aquí hay una conexión súper interesante, se ha planteado y muchas investigaciones han demostrado que la educación ambiental, cuando la das en un aula, entre cuatro paredes totalmente cerradas, dando datos que para mucha gente es aburrido, la educación ambiental realmente no genera una conciencia. Pero cuando das educación en la naturaleza, nuestra sensorialidad comienza a generar dentro de nuestra psique una conexión inconsciente con la naturaleza que sí permite la generación de conciencia.
Entonces, en ese sentido, la conexión campo-ciudades tiene que ser fundamentalmente con el tema de la educación, ¿no? Que las universidades comiencen y los colegios y las distintas unidades educativas a promover salidas de campo mucho más frecuentes, que comiencen a regenerar este equilibrio con la naturaleza, que se genere una nueva perspectiva urbanística, y yo creo que fundamentalmente sería eso. Y también la producción alimentaria tiene un, hay un eje esencial, ¿no? Y obviamente esto tiene que ser transversalmente con políticas públicas de participación ciudadana. Luis, si me permites un punto adicional. Claro, adelante. Perdón que estoy obsesionada con el tema de las ranitas, de los sapitos, pero como estamos en este caso, he empezado a estudiar y entender mucho más del tema con el Centro Hambatu. Y una de las recomendaciones que, por ejemplo, hacían con las ciudades es que tengamos más lagunas, riachuelos, pozos de agua, para que los sapos tengan más lugares donde puedan reproducirse. Acordaránse cómo era, bueno, no todos se acordarán, pero cómo era Quito antes con la cantidad de sapos que existían y ranas que se escuchaban y que ahora se escuchan tampoco. Y es especialmente en esa regeneración urbana el entender que somos parte, ¿no es cierto?, de tantos espacios. Me parecía una linda propuesta que le hizo el Centro Hambatu dentro del grupo de ciudades sostenibles que tenemos en SEDENMA. Me pareció muy interesante esta idea de contar con más pozos, más riachuelos, incluso en nuestras propias casas. Me pareció muy linda la propuesta porque realmente darles estos microhábitats a los anfibios es clave para poder recuperar la biodiversidad. Sí, y esto se relaciona mucho con una pregunta que se le hacía también sobre el tema de las quebradas, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de ciudades, de biodiversidad en ciudades, está el rol fundamental de parques, de jardines también, y ahí cumple un rol clave cada ciudadano y ciudadana también en lo que puede tener, cuando pueden tener jardines, y cómo sembrar especies amigables con la biodiversidad, especies amigables con las aves, con los insectos, pero también el rol de las quebradas, que en el caso al menos de la ciudad de Quito, muchas veces han sido destruidas, han sido convertidas en otros hábitats y se ha perdido importantísimo hábitat para especies silvestres. Cómo mantener las quebradas de Quito en sus diferentes, no solo en el Pichincha, pero también en el Ilaló, en el Atacazo, en fin, es fundamental para la conservación de la biodiversidad en las ciudades, pensando en el caso de Quito, pero también de otras ciudades como de todo el país en realidad. Hay una pregunta que me parece que cae de cajón en Darien. Tú estás muy involucrado en temas de investigación, estás terminando tu carrera en ciencias biológicas, tienes muy metido la investigación en tu corazón. La pregunta dice: Ecuador tiene un sistema de conservación y monitoreo ambiental muy débil. ¿Cómo generar trabajo y vincular todas las propuestas de conservación al nuevo gobierno? Algo de esto ya lo mencionaste en tu sugerencia anterior, pero quizás para complementar, ¿cómo ves tú el tema del monitoreo en el país? Esa es una excelente pregunta, teniendo en cuenta que, obviamente, como ya lo había mencionado, los monitoreos, los estudios de investigación en cuanto a la biodiversidad faunística y vegetal, de hecho, en cuanto a monitoreo vegetal, es decir, de flora, tenemos grandes avances en el tema de la herpetofauna, que es el caso de los sapitos, de las ranas. Por ejemplo, el doctor Santiago Ron hace un excelente trabajo con el tema de la balsa, junto con otros grandes profesionales como Andrés Merino, etc. En sí, el monitoreo es débil, pero realmente no se lo ve desde la perspectiva de que necesita obviamente de una inversión para poder realizar esos tipos de monitoreos. Algo que yo aplaudo bastante, y gracias al contacto que he tenido con comunidades como las Guaorani en la zona de Orellana y Pastaza, es el monitoreo que ellos realizan de forma autónoma, obviamente con materiales e implementos como GPS, teodolitos y todo este tema de herramientas para el análisis de la topografía e incluso de la cobertura vegetal, toda esta clase de cosas, muchas comunidades ya lo están realizando. Lo objetivo sería repotenciar todo ese material que ya se tiene, recolectar, tratar de recolectar más, porque de que sí existe un monitoreo, existe. Y gracias a grandes profesionales, voluntarios, estudiantes, mi persona, en este caso que he colaborado en la parcela del Parque Nacional Yasuní, y entre otros estudios que realizan otros grandes profesionales en el tema de la fauna, es necesario repotenciarlo, pero obviamente dar una inversión a ese estudio, porque obviamente nadie es gratis en esta vida.
se necesita bastante financiamiento para ocupar los grandes espacios de los grandes bosques protectores, y incluso eso por unidad de área es súper costoso. Entonces sí pienso que debería de enfocarse la inversión en base a esos estudios de monitoreo, que obviamente enriquecen al capital biológico y científico del país como tal. Gracias, Darien. Hay una pregunta para Domingo. Domingo, dice la pregunta, con respecto al proyecto Cuencas Sagradas, ¿qué conocimientos ancestrales se pueden transferir de manera óptima al sistema de educación básica y superior? Ahí estamos entrando una educación sobre la medicina. Yo creo que es importantísimo. También yo lo llamo ¿cómo fortalecer la lengua y cultura? Ustedes sabrán que al nivel del país hay tres idiomas oficiales, español, shuar y quichua, pero me doy cuenta que hay un vacío, no hay ningunos profesores dictando clase en las universidades para que realmente practiquemos en la vida real, cualquier ciudadano ecuatoriano hablando shuar, hablando quichua, hablando español, así como nosotros hemos sacrificado, deberíamos, qué mejor si hablamos más idiomas. Y la tercera sería cómo manejar nuestra biodiversidad. Nuestro conocimiento ha sido histórico. Muchos nos han dicho que nosotros somos obstáculos, pero para nosotros, ¿cómo interpretamos a la naturaleza? Mundo moderno no lo conoce. No nos entiende. Entonces toca enseñar a la juventud para que den importancia a la vida de la naturaleza, de los seres vivientes que también tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano. Gracias, Domingo. Es importantísima tu llamado también al trabajo por el respeto, la valoración, el rescate en muchos casos de los conocimientos tradicionales que se están perdiendo y también de la parte lingüística y de la cultura, ¿no? Parte de la pérdida, no solamente hay una gran pérdida de la diversidad biológica, pero también hay una gran pérdida de la diversidad cultural y están muchos de los pueblos y nacionalidades realmente en peligro de desaparecer y de perder también su lengua y su cultura, que es parte fundamental de su esencia misma. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han hecho preguntas, muchas estaban relacionadas unas con otras. Yo estamos a punto de terminar el evento a las 11:30 y no quiero despedirme, primero que nada, sin agradecer a nuestros panelistas. Ha sido un diálogo muy diverso, muy rico. Les agradezco muchísimo, Natalia Green, Domingo Peas, Darien Castro, Fernando Cortés, por compartir sus pensamientos, sus ideas, sus puntos de vista de una manera muy, muy abierta, muy, muy rica. También agradecer a todas las organizaciones que han apoyado a este primer diálogo de la Semana de la Biodiversidad. Esta tarde continuaremos con los diálogos. Tenemos un panel muy interesante moderado por Tarcisio Granizo de la WWF Ecuador, que se titula Integración de la Biodiversidad al Sector Económico. Asimismo, estará con varias personas de diferentes instituciones, de diferentes sectores, para hablar de biodiversidad y economía. Nuevamente, muchísimas gracias al público que nos ha seguido a través de diferentes canales, y un agradecimiento muy, muy fuerte a todas las personas que han hecho posible la Semana de la Biodiversidad, recordando el gran lema de esta semana: somos parte de la solución. Está en nosotros aprovechar, utilizar de manera sostenible y comprometernos mediante prácticas de consumo responsable para promover precisamente la conservación, el uso sostenible, la restauración de la biodiversidad. De mi parte, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a las instituciones, y nos vemos esta tarde en los demás paneles y toda esta semana para festejar finalmente el día sábado, el Día Mundial, el Día Internacional de la Biodiversidad en el Ecuador. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Belén. Muchas gracias a todos los panelistas y a nuestro moderador Luis Suárez por este diálogo tan importante en el marco de la Semana de la Biodiversidad.
Gracias por sus valiosos aportes, sus reflexiones que deben ser consideradas en este contexto post-COVID-19 y en el nuevo gobierno que está por iniciar en este mes. Como todos han mencionado, la biodiversidad es esencial, no solo por la naturaleza, sino por el futuro de nuestra humanidad. Así que, como ya lo dijo Luis Suárez, les recordamos a todos acompañarnos en estos próximos paneles que se van a desarrollar en esta semana. Esta tarde, el día de hoy, tendremos la integración de la biodiversidad al sector económico, que será moderado por Tarcisio Granizo, director de WWF. Así que les invitamos a seguirnos y muchas de las preguntas que han surgido hoy serán respondidas en estos paneles. Así que les invitamos a seguirnos y compartir sobre esta semana con el hashtag Por la Naturaleza. Así que muchas gracias a todos y todas. Una buena tarde.